De infarto fue la definición para el cuarto cupo. Estrella Blanca, después de varios años de ausencia, está de vuelta tras ganar por penales la liguilla. Su arquero Carlos Vargas se transformó en figura, atrapando un lanzamiento y cerrando como todo un héroe la tanda desde los 12 pasos. Agradecer a esa mujer que está ahí, que es mi madre, que siempre me ha apoyado en todos momentos difíciles también de mi vida. A esta hinchada que nos vino a apoyar hoy día, que también es incondicional. Y nada, feliz, agradecido. Se hizo un buen partido, también felicitar al rival, que se dio un lindo espectáculo y nada, feliz. Si tengo la oportunidad hoy día de patear, lo voy a hacer. Soy un jugador muy convencido de mis capacidades. Y nada, me paré frente a la pelota, respiré hondo y se la coloqué a un lado. Y gracias a Dios sirvió para la alegría de todos de festejar. Pudo ser menos sufrido. Estrella Blanca manejó el balón durante la primera parte, pero la lesión de Felipe Cuevas y la expulsión de Juan Pablo Alvarado mermaron el funcionamiento del equipo. Centinela se fue al descanso en ventaja con anotación de Sergio Muñoz. Así los estrelleros tuvieron que reaccionar sobre la marcha. Fue aquí donde el defensa Marcelo Gallardo, con golpe de cabeza, conectó con el empate, que a la postre sería el resultado de los 90 minutos reglamentarios. Después, uno y uno, hubo aciertos y decepciones, llanto y alegría, que termina con Estrella Blanca en el Regional de Clubes 2019. Yo creo que contento por el trabajo que se hizo durante todo el año. Nos costó un poco de entrenamiento, llegar, yo creo que nos demoramos por eso, ya que tenemos un equipo que yo creo que está para lograr cosas grandes y varios jugadores buenos, cantera también, varios chicos que vienen desde abajo y que juegan bastante bien. Y nos hemos apoyado en ellos y con el trabajo que viene haciendo Felipe con el profe Oscar, yo creo que logramos el objetivo y fuimos superiores a Centinela hoy día, incluso con 10 jugadores, con 9 no pudieron entrarnos, entonces... Yo creo que físicamente trabajamos durante la semana y se dio lo que trabajamos. No, es que siempre tenemos la orden de subir los defensas, subimos 3 los de atrás y bajan unos delanteros. Y igual hubo una discusión antes con el árbitro y unos defensas y ahí como que se concentraron, así que quedé libre. El centro de Chucky fue buenísimo y gracias a Dios pude cabecear bien y hacer el gol. Sí, después de la expulsión, de la primera expulsión, cambió todo. Ya ellos tuvieron mal control, se nos descontrolamos un poco, aunque ellos igual les pusieron uno. Pero después ya en el segundo tiempo pudimos agarrar más el balón y cuando estábamos como en el mejor momento para hacer el segundo, igual nos expulsan otro más. Pues tuvimos que terminar con 9, aguantamos los últimos minutos y pudimos llegar a los penales. Es difícil hablar en este momento porque nos sacamos la cresta todo el año. Gran parte del campeonato estuvimos peleando arriba. Y de pronto perdimos unos partidos claves que nos privaron de salir en el tercer puesto. Terminamos esta liguilla. Aún así nos sacamos la cresta lunes, martes y miércoles preparándola de la mejor manera. Ayer ganamos a un rival difícil como es Modelo. Y hoy día estábamos mentalizados en que teníamos que estar en el regional. Centinela es un club grande, con mucha historia y no podíamos fallarle a esta gente. Y lamentablemente en penales no se nos dio. Hoy en primera serie perdimos la final de la liguilla y estoy convencido de que ninguno va a remar para atrás, se van a quedar los mismos muchachos en el club. Acá nadie se viene a vender por una luca de pronto y eso es lo que nos hace más fuertes y el otro año lo vamos a seguir intentando, sí, esta es una gran familia. La verdad las cosas que todavía no hemos pensado en refuerzos, eso tiene que ver en la parte técnica, que es Sergio Mancilla, pero creo que... Si podría adelantarte algo, yo creo que nosotros siempre nos regimos a nuestras políticas y las políticas nuestras es representar a la institución con nuestra gente. Ahora, no cerramos la puerta a que alguien pueda llegar a hacer aporte, pero como siempre pensamos nosotros, quien llegue tiene que llegar a aportar primero que nada como persona y después, bueno, en la parte deportiva, ahí eso lo tiene que ver el técnico. Mientras tanto, Model Unido le propinó un duro golpe a Centinela que llegaba como favorito. Más aún, si iniciado el partido llegó a estar 2-0 arriba en la cuenta, con goles de Patricio Almonacid y Miguel de la Paz. Muchos se frotaban las manos, sin embargo no está muerto quien pelea. Modelo empujó y tuvo en su volante Luis Cárdenas a la mejor figura, marcando el descuento, el empate y el gol de la victoria muy cerca del final mediante tiro penal. Tristeza, dijera.
porque teníamos un marcador 2-0 arriba, pero siempre un 2-0 igual es un poquito mentiroso si tú no lo sabes trabajar bien y todo el tema. Decaímos, creo, en la parte física. Después el rival, entre terminado el segundo tiempo, nos supera un poco en ese sentido. Nos vimos mermados y producto igual de las tarjetas del árbitro, en el sentido de que nos amonestó varios jugadores de forma rápida. Pero bueno, esto es fútbol. Felicito igual a la gente Modelo, justo ganador. Los dos equipos creo que hicieron el mejor durante todo el año, estar ahí arriba peleando y todo el tema. Nosotros, bueno, nos ajustamos la última fecha, pero igual teníamos mérito de estar en esa final. Aguantar hasta el último minuto, así que nada más las piernas, pero aquí estamos. Y cuando nos da el físico, ¿qué cositas hay que garra, lo que tiene Modelo, garra, así que... ¿Y cuál fue la receta de Modelo en el campeonato? La individualidad, como vengo llegando hace poco, aportar al equipo lo mejor que pude dar nomás, y eso, todo. ¿Y el rival, qué te pareció? Nunca he jugado con este rival, pues. La vez pasada no jugué, así que hasta el último minuto aguantó el partido, así que... Y el penal, una cosa de suerte, así que salimos campeones por eso. Modelo campeón en segunda y Estrella Blanca en primera, de retorno al campeonato regional para sumarse a Tricolor, Barrancas y Universidad de los Lagos como representantes Puerto Montinos.